Y de manera interinstitucional se sigue buscando y ubicando puestos de control para que se respete la norma de no pasar entre departamentos sin la debida autorización. Este día en la ruta interamericana también varios pilotos fueron regresados a su casa. Tiene los detalles Alfredo Mendoza. Adelante. ¿Necesitan una hoja de su permiso o algo para circular? No, no. Dice, caballero, que usted no puede ingresar a la ciudad capital si no es de la ciudad capital, a menos que usted tenga un permiso. Algunas personas que no tienen permiso para ingresar a la ciudad de Guatemala deben de constar, pues hacer constar por medio de un documento que van a trabajar. En el caso de esta persona, pues vemos que trae algunas verduras acá en la parte trasera de su pick-up, sin embargo, pues no tiene constancia de ser comerciante. Esto es parte de las disposiciones presidenciales en cuanto a la restricción de conducirse entre departamentos para evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Policía Nacional Civil, como ustedes lo están viendo, están requiriendo todos los documentos pertinentes y también una constancia que les haga saber que esa persona en efecto sí se conduce hacia su respectivo centro de labores, hacia su respectivo trabajo. Conocemos que ya muchas de las empresas están laborando y los trabajadores deben hacer constar que se dirigen hacia estos lugares. Los policías tratan de hacer lo consecuente para poder corroborar ellos que las personas trabajan o simplemente quieren pasar. Esta tarea está tomando bastante tiempo a los oficiales de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito. Algunos conductores han expresado cierta molestia, sin embargo, esto es parte de las disposiciones que conocimos en la cadena nacional que se efectuó el pasado domingo, en donde el presidente de la República manifestaba que estaba prohibida la conducción y el tránsito de departamento hacia departamento. Este tipo de operativos incluso se pueden observar en los límites departamentales. De hecho, hemos notado también que acá en esta parte, en esta región de Misco, también en Manzanillo, hay otro operativo en donde algunas personas utilizan esa vía como extravío para conducirse al departamento de Guatemala. Sin embargo, también ahí se ha ubicado otro operativo. Oficiales de la Policía Nacional Civil están siendo cuidadosos también con el paro del tránsito vehicular. En ocasiones se libera un poco también esto para no generar mucho tránsito, que es lo que se ha reportado acá en el kilómetro 24 de la ruta interamericana.